río Isuzu, que fluye a través del santuario Isenaiku. Para visitar el edificio principal del santuario, la gente debe pasar por el puente Uji ubicado sobre el río Isuzu. En el 2013 se realizó en el santuario Isejingu una gran ceremonia llamada Shikinen Sengu, que tiene como propósito mover las deidades del santuario a un nuevo templo principal. Esta ceremonia, que se realiza cada 20 años, se viene celebrando durante más de 1300 años. En primavera y otoño, en el santuario de Ise, se puede disfrutar de un espectáculo de danza de la corte al son de una elegante música. Un camino que conduce al santuario Ise. En tiempos antiguos, muchas personas vinieron aquí en barco navegando por el río Seta. Hay un poema famoso que cuenta la historia de gente que va y viene por este río para visitar el santuario. Se pueden ver vestigios de tiempos pasados en varios lugares de la ciudad. La Bahía Hago, un hermoso paisaje representativo del Parque Nacional Ise-shima. Su línea de costa dentada, muchas islas grandes y pequeñas, cientos de balsas flotando para cultivar perlas y ostras, nos ofrecen un panorama impresionante. El Faro Anorizaki es considerado uno de los 50 mejores faros del país. También fue uno de los escenarios de una popular película japonesa. El final de la costa Aria, en la parte sur de la prefectura de Mie, es la playa Shichirimihama. Cerca de la playa se encuentra una zona de rocas extrañas conocida como Onigayo, que se formó debido a la erosión de la corriente negra o Kuroshio. Ha sido designada como Monumento Natural Nacional. En verano, una gran cantidad de visitantes se reúnen en la playa Shichirimihama. Han venido a presenciar los fuegos artificiales de Kumano, que tienen una tradición de 300 años. Los fuegos artificiales estallan sobre el mar. Los fuegos artificiales de Onigayo son realmente increíbles. Hay fuegos artificiales que iluminan el cielo, y luego están los increíbles fuegos artificiales que crepitan por el lado de Onigayo, emocionando a miles de visitantes. La adoración a la montaña es acto popular desde la antigüedad en la cordillera Kii, que atraviesa las prefecturas de Mie, Wakayama y Nara.
La UNESCO reconoció esta área, los terrenos sagrados y el camino de peregrinación en las montañas de Qi como Patrimonio de la Humanidad en 2004. Uno de los caminos es la ruta de peregrinación de Kumano, que la gente siguió desde el santuario Ise Jingu para llegar a las montañas de Kumano. Visitar estas montañas de las deidades después de subir senderos empinados es una forma de esperar la felicidad en el más allá. Es por esta razón que la gente visita la zona de Kumano. Cuando esta peregrinación fue popular durante el periodo Heian entre la familia imperial, los samuráis y el pueblo, acudía un gran número de gente, tanta que decían que las filas que formaban parecían un desfile de hormigas. Estas rocas representan al esposo y esposa. En la zona de Futamicho, donde se encuentran estas rocas, también está el parque temático Ise Azuchi Momoyama Bunkamura, donde se reproducen los estilos de vida desde el periodo Sengoku, periodo de estado de guerra, y periodo Edo, hasta 1868. Rocas se encuentra el acuario Paraíso del Mar Futami, donde se puede interactuar con los animales que viven en el mar. En la ciudad de Toba se encuentra el Acuario Toba, uno de los más grandes de Japón. Aquí se puede ver alrededor de 1000 diferentes tipos de especies marinas. En la bahía de Toba se encuentra la isla de perlas Mikimoto. En 1893, Kokichi Mikimoto se convirtió en la primera persona en tener éxito en el cultivo de perlas en esta isla. Originalmente, las mujeres buceadoras se dedicaban a recoger del fondo del mar ostras para cultivar perlas,
Hoy, buceadoras vestidas de blanco hacen representaciones para los visitantes. El Museo del Mar es el único museo en Japón que tiene como tema la relación entre el mar y los seres humanos. La base de estas actividades es la documentación. Diariamente se recogen datos con el fin de minimizar el prejuicio y mantener la mayor cantidad posible de registros precisos. El arrozal Maruyama Senmaida en Kiwacho, de la ciudad de Kumano, del cual se dice es el mayor arrozal en forma de terrazas en Japón. Un tiempo, el número de arrozales disminuyó debido a la despoblación y el envejecimiento. Sin embargo, se formó una asociación de preservación y se introdujo el sistema propietario del arrozal, con el fin de preservar las terrazas. Actualmente, son conocidas para muchas personas. Meiwa-cho está al lado de la ciudad de Ise, lugar diseñado para dar a los niños la oportunidad de disfrutar de campos naturales. La gente local limpia y mantiene el área destinada del parque. En las montañas de Kihokucho, antiguamente había un hombre llamado Gonbei, el sembrador. Este es el pueblo que se creó en memoria de Gonbei. A veces, en la actualidad, Gonbei entretiene a los visitantes en esta antigua casa tradicional. El río Choshi tiene una corriente clara. En verano, los niños esperan un evento que se realiza en la parte alta del río. En las montañas, que se extienden desde Kihoku hasta Oase, se cultivan ciprés Oase de muy alta calidad. Se realizan visitas de observación para que las personas de las zonas urbanas
conozcan el ciprés oase y vean cómo usarlo en la construcción de casas. El puerto Kinagashima es uno de los mejores puertos pesqueros en Mie. Sin embargo, la industria pesquera en su conjunto viene decayendo año tras año. Con el fin de reactivar la pesquería y la zona, se abrió el mercado Kinagashima Minato Ichi. Ahora muchas personas acuden para comprar pescados y mariscos frescos y deliciosos alimentos procesados. Cuando el mar está en calma, se puede navegar en canoa de mar. Esta es la playa de la ciudad de Kumano. Personal conformado por jóvenes lugareños se encarga de atender a los visitantes. Septiembre es la temporada de la cosecha en Maruyama, Senmaida. Hay un viejo dicho que dice: Ise es la tierra de las deidades y es bendecida por el mar. De hecho, es una tierra hermosa. Nuestro día aquí está a punto de llegar a su fin.